Shifu, nuevamente llega la temporada de comer melocotones. He visto que los melocotones de nuestro patio ya están maduros, grandes y dulces. Voy a recoger algunos para que los pruebe. Bien, no te olvides de ver cómo está el ciruelo que está al lado del melocotonero. ¡Shifu, mala noticia! No hay prisa, habla con calma. El ciruelo fue apolillado por los insectos y está a punto de morir. Creo que no podremos comer ciruelas este año. ¿No es esto Li Dai Tao Jian? ¿Sacrificar el ciruelo por el melocotonero? Coincidentemente, cada vez que comemos melocotones, tengo la oportunidad de contarte una de las 36 estrategias chinas. ¿Li Dai Tao Jian? ¿Acaso significa que los insectos mataron a los ciruelos en lugar a los melocotoneros? Exacto. Parece que la enseñanza durante este periodo ha sido efectiva. Shifu, aparte de significado literal, la estrategia de sacrificar el ciruelo por el melocotonero definitivamente puede ser más útil. Por favor, explíqueme en qué consiste. Ven conmigo. Durante el periodo de los reinos combatientes, había un noble en el estado de Qi llamado Tian Ji. Se dice que le gustaban mucho las carreras de caballos y que apostaba mucho cada vez. El rey Wei Wan de Qi a menudo se reunía con Tian Ji para organizar carreras de caballos. Pero debido a que el rey tenía mejores caballos, Tian Ji sufría repetidas derrotas y estaba muy deprimido. ¡Vamos, vamos, caballo! ¡Ánimo! ¡Corre, corre! ¡Oh, no, Dios mío! ¿Por qué? ¡He perdido otra vez! Estoy realmente furioso. En ese momento, el amigo de Tian Ji, llamado Sun Pin, se acercó. Sun Pin fue un famoso estratega militar de aquella época. ¿Por qué está tan molesto, general? ¿No lo viste? Perdí contra el rey otra vez. Tengo los mejores jinetes y las mejores sillas de montar. Pero no tengo manera de ganarle, porque mis caballos no son los mejores. ¿Usted realmente quiere ganar al rey? Por supuesto. Bien, si apuesta la próxima vez, diseñaré la estrategia para que gane. Si usted realmente puede lograr que yo gane, le pediré al rey que aumente la apuesta. Voy a recuperar todas mis pérdidas. Las 36 estrategias chinas. Una producción de Onda China. Sacrificar el ciruelo por el melocotonero. Después de que Tian Ji obtuviera la garantía de Sun Pin, fue al palacio para pedir ver al rey Wei Wan de Qi. He perdido muchas veces en las carreras de caballos con su majestad. Le imploro que vuelva a competir conmigo y apostaré todas mis propiedades esta vez. Bien, pero no te arrepientas después. El día de la competencia, no solo muchos jóvenes príncipes y dignatarios del reino asistieron al evento, sino que también había miles de personas observando. Todos tenían curiosidad sobre el juego de apuestas de más alto nivel en Qi. Las reglas de la competencia eran las mismas de antes. Se organizaban tres carreras con tres clases de caballos diferentes, y el que lograba ganar dos carreras se alzaba como el ganador final. Antes de esta vez, Tian Ji apenas había ganado una carrera de caballo contra el rey. ¿Cuál es su plan para asegurar mi victoria? Sabe que esta carrera apostaré casi todas mis posesiones. El rey posee los mejores caballos del país. Si se compitiera al mismo nivel, nadie en Qi tendría la oportunidad de ganar.
Sin embargo, las reglas solo indican dividir los caballos en tres clases y que cada categoría compita una vez hasta completar las tres carreras. Esto nos da la oportunidad de planificar. Por favor, dígame su plan. Primeramente, use su peor caballo para competir contra el mejor caballo de rey. No puedo vencer a rey con mi mejor caballo. ¿Qué quedaría para el peor? No se preocupe. Perderá la primera carrera, pero luego cuando el rey saque a competir su caballo de tercera clase, usted sacará el de segunda clase para competir. Y cuando el rey saque su caballo de segunda clase, usted sacará su caballo de primera clase. Así ganará dos de las tres carreras. ¡Ay, qué buena idea! Tian Ji instruyó a sus subordinados a usar la silla dorada de primera clase en el caballo de tercera clase, a preparar el caballo de primera clase con los accesorios de segunda clase, y a que el caballo de segunda clase usara la silla de montar de tercera clase. Todo está listo, solo espere que comience la carrera. Durante la primera carrera, el caballo de tercera clase de Tian Ji se enfrentó al mejor caballo del rey Qi, y como era de esperar, perdió el primer evento. General Tian, ¿por qué su caballo no es tan bueno como antes? Cada vez es peor. Todavía quedan dos carreras. Si pierdo ambos, su majestad podrá reír mejor. De acuerdo con la estrategia anterior de Sun Bin, en la segunda carrera, Tian Ji usó su mejor caballo contra el caballo de segunda categoría del rey. En la tercera carrera, Tian Ji usó el caballo de segunda clase para ganarle al peor caballo del rey. Con dos victorias en tres rondas, Tian Ji finalmente ganó la competición y la apuesta con el rey. El rey Qi obviamente estaba avergonzado de perder ante la mirada de todos, pero tenía curiosidad por la sorpresiva victoria de Tian Ji. ¿Dónde consiguió estos excelentes caballos? No, son los mismos caballos. ¿Le has dado a tus caballos alguna poción mágica? No hay ninguna poción mágica. Para ser honesto con su majestad, el hecho de que yo haya podido ganar se debe enteramente al plan del señor Sun. Tian Ji fue sincero con el rey y le contó la estrategia de Sun Bin. El rey Qi, maravillado, le mostró su admiración. Aunque esta estrategia hoy fue usada en las carreras de caballos, definitivamente funcionaría de maravilla en la guerra. Señor Sun, por favor, aconséjeme. Papao, ¿qué piensas de esta carrera de caballos de Tian Ji? Usando los mismos caballos, Sun Bin solo ajustó el orden de aparición de las tres categorías de caballos y permitió que Tian Ji obtuviera la victoria final. Sun Bin es digno de ser un estratega tan famoso como Sun Tzu. Pero Shifu, todavía no entiendo muy bien. ¿Cuál es la conexión entre la carrera de caballos de Tian Ji y la estrategia sacrificar el ciruelo por el melocotonero? Este modismo proviene de un poema de Yue Fu de la dinastía Han llamado Canto del Gallo. El durazno está en el pozo. El ciruelo está al lado del durazno. Los insectos vienen a picar la raíz del durazno y el ciruelo reemplaza al durazno para ser picado y morir. Incluso los árboles saben sufrir uno en lugar del otro. Y los hermanos aún se olvidan. El significado original es que el ciruelo fue mordido hasta la muerte por el insecto en lugar del melocotonero. Es una metáfora de los hermanos que se aman y se ayudan mutuamente y comparten las alegrías y las aflicciones. Más tarde se usó en asuntos militares. Sacrificar el ciruelo por el melocotonero se refiere al sacrificio de los intereses locales en aras de alcanzar la victoria total. Lo entiendo. Al igual que Sun Bin hizo que Tian Ji perdiera la primera carrera, pero consiguiera la victoria final. Es decir, sacrificar una pequeña parte de los intereses a cambio de mayores beneficios. Shifu, hay otros ejemplos. Me gustaría saber más sobre esta estrategia.
Durante el periodo de los Tres Reinos, Cao Cao dirigió sus tropas en una expedición, pero se estacó en un punto muerto frente al enemigo y los víveres se estaban agotando. Cao Cao ordenó al suboficial a cargo de la distribución de alimentos que redujera las raciones de los soldados. Los soldados luchaban y mataban al enemigo durante el día, pero ni siquiera podían comer lo suficiente cuando volvían al cuartel, por lo que gradualmente comenzaron a manifestar su insatisfacción. Entonces, Cao Cao encontró al suboficial que distribuía comida y el forraje y le prometió que cuidaría bien de su familia, pero en este momento crítico de la guerra era necesario matarlo para disculparse con los soldados. El suboficial sabía que no tenía más remedio que obedecer las órdenes. Cao Cao dijo a los soldados que este oficial había reducido las raciones de comida por decisión propia y después lo ejecutó públicamente. Los soldados sintieron que Cao Cao era justo y desinteresado y su descontento desapareció rápidamente. El pobre suboficial se ha convertido así en un chivo expiatorio. Bajo la situación de guerra de aquel momento, Cao Cao solo podía sacrificar la vida de un pequeño oficial para salvar la débil voluntad del ejército y asegurar la victoria en la guerra. Por lo tanto, sacrificar el ciruelo por el melocotonero, más tarde, también se refiere al sufrimiento en nombre de los demás. El ciruelo es tan pobre. Tan lamentable es el suboficial que se convierte en chivo expiatorio. Aunque los intereses generales finalmente se maximizan, desde el punto de vista de las víctimas, sacrificar el ciruelo por el melocotonero es difícil de aceptar. Depende de cómo hagas los juicios de valor. Ciertas cosas son muy valiosas y es difícil renunciar a ciertos beneficios, pero ciertas situaciones pueden obligarte a tomar decisiones difíciles. En el mundo real, si no estás dispuesto a renunciar a nada, es probable que lo pierdas todo. Como líderes o personas que tomen decisiones, también debes estar preparado para asumir la responsabilidad, porque tu juicio puede afectar los intereses de más personas, incluso sus vidas. Ya veo, Shifu, tomar decisiones nunca es fácil. El campo de batalla es distinto a una carrera de caballos entre amigos. De hecho, sacrificar el ciruelo por el melocotonero no es solo una estrategia militar, también se puede utilizar en los negocios o trabajos para lograr beneficios a largo plazo. Shifu, enséñame a usarlo fuera de campo de batalla, por favor. Hay una compañía de porcelana en los Estados Unidos que ha establecido tres tipos de líneas de producción. La primera es una línea de producción de alta gama, pero no genera dinero. La porcelana producida en la línea de gama media es la más vendida y la más rentable. Y la línea de gama baja son puramente hechas a mano, con pocas ganancias. Si fueras un empleado de la empresa, ¿cómo le aconsejarías al jefe ajustar las tres líneas de producción? Tanto la línea de gama alta como la de gama baja no son rentables, por lo que debemos aumentar la inversión en las líneas de producción de gama media. El presidente de la compañía hizo exactamente lo contrario de lo que piensas e insiste en mantener la línea de producción de gama alta. ¿Por qué? Él cree que la porcelana no puede usarse solo como una necesidad diaria. Mejorar el valor artístico de los productos es un objetivo estratégico a largo plazo. Con el paso del tiempo, el valor artístico de estas porcelanas será reconocido por la sociedad y obtendrá mayores ganancias. ¿Y qué pasó con la línea de producción de gama baja? La línea de producción de gama baja también es puramente artesanal. El presidente espera cultivar talentos artesanales de alta gama a través de mantener esta línea de producción, a fin de prepararse para la producción de porcelana de alta gama más exquisita en el futuro. Este método suena muy semejante a la estrategia de carreras de caballos de Tianji. Las tres líneas de producción de gama alta, media y baja se complementan y promueven entre sí. Aunque el beneficio inmediato se ve afectado, el beneficio general al final es mayor. Entonces, puedes ver que en la aplicación de sacrificar el ciruelo por el melocotonero es necesario sacrificar los intereses locales, los intereses personales o los intereses a corto plazo. En última instancia, buscar maximizar los intereses generales y a largo plazo.
Ya lo he entendido, Shifu. Las 36 estrategias chinas. Una producción de Onda China.